La Junta de Protección Social. Y ya en el pasado yo he compartido con ustedes la información de salarios en la Junta de Protección Social. Tiene casi 500 empleados y eh, el archivo con los salarios de los 500 funcionarios, o menos de 500 funcionarios que tiene la Junta de Protección Social, lo hice público ya hace algunos meses. Con el propósito de que ustedes se den cuenta de que la Junta de Protección Social hace rato eh, cambió un poco su... Eh, orientación y de ser una junta de protección social se convirtió en la junta de protección social de los empleados de la, de la junta de protección social tanto por la cantidad de empleados y el salario que reciben estos estos funcionarios públicos como la pretensión que tiene ahora la junta de protección social de que eh, de construir un edificio nuevo o adquirir un edificio nuevo y están diciendo bueno vamos a presupuestar más o menos unos 10 mil millones de colones para, la, este, para el nuevo edificio y vamos a buscar también, es la parte que, que inclusive, o sea, ya de por sí la decisión de hacerse de un edificio nuevo es cuestionable cuando hoy tiene un edificio por el cual no se paga alquiler. Entonces no se justificaría, ah, es si que estoy pagando alquileres muy altos si y entonces me quiero cambiar de edificio. No, no, está, lo que buscan es un edificio, construir un edificio nuevo, dicen que tiene algunos daños estructurales, pero el tema es que la Junta de Protección Social... Tiene más empleados de la cuenta, inclusive ahora eh, que se está hablando de una nueva entidad o la transformación de Lima, Instituto Mixto de Ayuda Social, en un nuevo Instituto de Desarrollo Humano y de Inclusión Social que se va a llevar una, una parte importante de empleados de la Junta de Protección Social a ese nuevo instituto que tiene que ver con la distribución de fondos para eh, atender los problemas de, de pobreza y miseria en el país, y ayuda social, etcétera. Toda la Junta se le va a quitar solo eso para que se concentre únicamente en el tema de la lotería, sino en la distribución del dinero proveniente de las loterías. Esa parte va para el... Nuevo Instituto de Inclusión Social, de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Entonces, en ese entorno donde el gobierno está anunciando que apoya esta iniciativa de transformación de Limas en esta nueva entidad, donde se va a llevar una buena parte de los empleados del, de la Junta de Protección Social, no se justifica que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social esté presupuestando para el año entrante estos 10 mil millones de colones para hacerse de un edificio nuevo y además con la pretensión de que ni siquiera lo quieren hacer a través de CICOP, quieren ser autorizados para hacer una contratación directa sin ninguna justificación de nada. ¿Cómo que una, cómo que una licitación directa ponga a competir a la gente si es que eventualmente se va a construir un edificio? Pero el, lo primero que hay que hacer es... Es retar inclusive el, el, la idea misma de hacer un nuevo edificio. Y, y si van luego a hacer un edificio, eh, tienen que definir para cuántas personas. Y para eso tienen que hacer un rediseño de los procesos de la Junta de Protección Social y definir cuánta gente se requiere en vista de que el gobierno se piensa llevar una buena cantidad de sus empleados a otra entidad que es el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social. <music>